Santiago capítulo 5. Ea, ya ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será testimonio en contra, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Habéis allegado tesoro para los postreros días. He aquí, el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama, y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y habéis sido disolutos, y habéis recreado vuestros corazones como en el día de matar sacrificios. Habéis condenado y muerto al justo, y Él no os resiste. Pues, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad que el labrador espera el precioso fruto de la tierra, esperando pacientemente hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Sed también vosotros pacientes y confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. También, hermanos míos, ante todas las cosas, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, mas vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe hará salvo al enfermo, y el Señor lo aliviará, y si estuvieren pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos, porque la oración eficaz del justo es muy poderosa. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y rogó en oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguien de entre vosotros ha errado de la verdad, y alguno le convirtiere, sepa este tal, que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados.